Me gustaría preguntarte algo antes, brother. Ya estamos en vivo, disculpe, varón. Ok. Bueno, Dios les bendiga, buenas noches, una disculpa. Bienvenidos a este su programa en defensa del Evangelio y a este su canal. Mi nombre es Isaac Fuentes, para todos aquellos que no me conocen. En esta oportunidad nos acompaña nuestro hermano del canal Herederos del Padre a través de Jesucristo. Varios de ustedes, o muchos de ustedes, ya lo conocen. En mi caso, pues he tenido el placer de consumir su contenido, de consumir el tipo de material y de trabajo que hace nuestro hermano, y me parece excelente. Creo que hace análisis muy interesantes y muy útiles, pues prácticamente para todo el público en general, ¿no? Para todas las personas que puedan entrar a su canal. Así que bueno, mi hermano, le doy el lugar para que se presente y salude a la audiencia. Gracias, mi estimado hermano Isaac Fuentes. Te doy gracias por estar aquí en respuesta a tu invitación para platicar. No nos hemos puesto de acuerdo, como se verá al principio, que por ahí te quería yo hacer unas preguntas, pero ya estábamos acá adentro del panel. Pero estoy contento por estar aquí y a tus órdenes, brother. Y también sí, claro. Agradezco a todas las personas que están siguiendo este en vivo y que verán después este video. Ojalá y visiten mi canal, Herederos del Padre a través de Jesucristo, y por ahí podamos dialogar, tener una amistad, una charla amena, y adelante, brother. Sí, claro que sí, pues muchas gracias, hermano. Pues bueno, antes de comenzar con la charla, quiero invitar a toda la gente que está viendo este video y que lo va a ver una vez que quede grabado, a que se suscriban al canal de mi hermano Herederos del Padre a través de Jesucristo. Ya en su momento estaré dejando el link en la descripción de este video para que ustedes puedan acceder de manera directa y se puedan suscribir a este canal. Básicamente, el concepto de su canal, ¿cuál es, hermano? Yo lo veo como apologético, pero no sé, usted, ahora sí que usted es el que sabe. El concepto de mi canal, más que nada, es para hablar de las cosas de Dios, es analizar la sana doctrina, y también sí, para tratar de apoyar a las personas que están en alguna dificultad emocional, psicológica o física, okay. Y darles un poquito de esperanza conforme a la palabra de Dios. Muy bien, hermano. Usted, hermano, en este caso, ¿cuánto tiempo tiene con su canal? Disculpe. El canal más o menos ha de tener como unos, ¿qué serán? Unos 4 meses, 5 meses, no, por ahí más o menos ha de tener el canal. La verdad es de que este canal lo abrí hace mucho tiempo, como un año quizá, pero nunca había subido contenido como tal. Nada más era como un canal así que tenía yo ahí, que el nombre tampoco era Herederos del Padre a través de Jesucristo. Y después lo realicé como tal para los fines de platicar, de dialogar. Es importante señalar que este canal es gracias a una persona que se llama Jairo Robles, el cual por ahí se burló de algunas reuniones que teníamos en una misión, y entonces a raíz de eso es que hago mi canal para poder dialogar, para poder expresar. Y también es gracias al hermano que se hace llamar el canal El Chino Oficial, que en su momento me dio la libertad también para saludarlo, y realmente por eso surgió todo, porque yo a él lo invito a Veracruz a una reunión que teníamos, él comparte el video y esta persona se burla. Entonces, gracias al señor Jairo Robles es que está este canal de Herederos del Padre a través de Jesucristo. Muy bien, varón. Pues bueno, pues sí. de cierta manera tuvo lo que ver, ¿no? Este cuate, como dicen aquí en Tepic, este compa, ¿no? Pero bueno, Dios que lo bendiga. Pero sí, es importante, como dice ahora sí que la escritura, pues taparle la boca, ¿no? A los que se levantan contra la verdad, contra la sana doctrina, y a los que se burlan, a los que se mofan, ¿no?, de las cosas de Dios. Y bueno, en este caso, yo conocí su canal, o di con su canal, hermano, por una entrevista que usted le hizo a, creo que un nieto, o a, creo que sí, un nieto de uno de los hijos de Aarón Joaquín. Creo que se apellida Abelar, el señor.
No recuerdo el nombre, pero tengo entendido que también, pues era de esa familia, ¿no? De la familia Joaquín. Obviamente hubo una situación ahí un poco, pues, digamos, compleja en su forma, en la forma como él, vino al mundo. Pero bueno, eso es irrelevante, ¿no? El punto es que la entrevista fue excelente y me pareció muy provechosa. Y fue gracias a esa entrevista, gracias a ese contenido que este suyo, que yo di con su canal y que pues comencé a consumir sus contenidos. ¿Cómo fue que usted dio con esa entrevista? Ok, pues a partir más o menos de los 30 años, yo dejo la comunidad de carácter religiosa, La Luz del Mundo, y estoy prácticamente 2 años en inactividad, haciendo una vida, se podría decir, fuera de congregarme, pero a raíz de que me enfermo de los riñones, es esta circunstancia que hace que me acerque mucho a lo que algunas personas lo conocen como Dios, divinidad, etcétera. Entonces, es ahí que empiezo a buscar más de Dios y empiezo a conocer, a visitar diferentes denominaciones y empiezo a trabajar con hermanos que encuentro o que Dios me pone más que nada por la vía independiente. Hermanos que en su momento no se consideraban ni trinitarios ni unicitarios y prácticamente yo pensé que estaba solo, pensé que estaba solo, pensé que era un pobre que había quedado abandonado, porque dentro de la organización donde yo estaba, pues no eran ni trinitarios ni unicitarios. Entonces, yo salgo de esta denominación y pues coincido en este ámbito de que aunque respeto a las personas trinitarias y a las personas unicitarias, pues no comparto algunas de sus ideas. Entonces, me encuentro con otras personas y empezamos a recorrer algunas partes de Veracruz y después salimos a Oaxaca, después salimos a Morelos y ahí en Morelos encuentro a unos hermanos que eran de la denominación, de la Iglesia de Jesucristo. Entonces, yo ya conocía un poco la historia acerca del señor Abel Joaquín, Abelar. Entonces, a través de ellos me hacen llegar el contacto del hermano Pablo Joaquín González, creo que apellida, lo que sé es que se llama Pablo Joaquín. Y empiezo a tener una amistad cercana, se podría decir, con él, una persona amable. Después de eso me invita a un evento que iban a tener en el Estado de México. Asisto, la persona como tal se me hace un líder bastante diferente en las cuestiones de que era, pero creo que se escucha mal el audio, brother. Ok, ahí creo que se escucha mejor, sí. Perfecto, perfecto. Ahí sí se escuchaba como un eco. Gracias por cerrar el micrófono. Entonces, empiezo a ver que era una persona muy, muy humilde, muy cercana a los feligreses, tanto que llegaba, cenaba con ellos, convivía mucho con ellos, las personas lo apreciaban bastante, y que era una persona que no mantenía como un nivel elitista. Entonces, a raíz de eso, lo invito a Veracruz, lo invito a Veracruz, a la ciudad de Veracruz, y él viene a Veracruz porque viene a ver unas misiones que tiene aquí en Veracruz y pasa a saludarme. Él llega con 2 ministros de la Iglesia de Jesucristo y lo hospedo en mi casa. Entonces, platicando, cenando, estaba él en mi casa de 2 pisos, estaba él en la parte de abajo, y entonces le digo, oye, hermano, ¿y si hacemos una entrevista? Salió así como las cosas, mejores cosas que salen así de sin pensar, ¿no? Entonces me dice, ¿pero de qué trataría? Le digo, pues solamente de un poco de usted, qué es lo que representa, un poco de la iglesia, sin hablar mal de ninguna organización, respetando todo. Y me dice, pues adelante. Entonces hicimos la entrevista, yo me subí aquí a la computadora donde estoy ahorita, él estaba en la parte de abajo, acompañado de los 2 ministros que lo acompañaron en esa visita, y hicimos la entrevista.
Al otro día, él siguió su camino en el recorrido que hizo al estado de Veracruz, pero la entrevista fue más, ¿cómo te podría decir? Superó las expectativas que yo pensaba. Muchas personas, yo pude medir 4,000 visitas en mi canal, pero muchos canales tomaron esa entrevista en Facebook, la reprodujeron en varios redes sociales, y no, fue imposible para mí medir el alcance de las vistas, pero lo que sí supe fue que, así como usted, muchas personas vieron esa entrevista. Adelante, mi estimado. Voy a cerrar mi micrófono. Sí, gracias. No, pues está bastante interesante, ¿no? La manera en cómo se dieron las cosas, la manera en cómo usted conoció, en este caso, al hermano que acabamos de mencionar. Y obviamente que iba a ser un boom, ¿no? Como dicen, iba a crear una tendencia, iba a hacer estallar las redes sociales que están orientadas o que están enfocadas en el tema de la luz del mundo, ¿no? Pablo, entonces, Joaquín, Pablo Joaquín. Pablo Joaquín, nuestro hermano Pablo Joaquín, sí. Pablo Joaquín Avelar, que por cierto no lo conozco, pero bueno, le mando un saludo, obviamente a la distancia. Y bueno, por si llegase a ver este video, pues que Dios lo bendiga, ¿verdad? Y bueno, la siguiente pregunta sería, hermano, en este caso, acerca, antes de entrar al tema de la luz del mundo, yo quisiera saber cómo fue que nació en usted la necesidad de tomar la apologética en las redes sociales, porque hay muchas personas, por ejemplo, yo, antes de iniciar en las redes sociales con la apologética, yo hacía apologética, pero no en las redes sociales, sino en físico, desde los 15 años, ¿no? Tenía debates, tenía encuentros así, pero eran en eventos o en charlas privadas, nunca se grababa nada en aquel tiempo. Entonces, ya lo de las redes sociales fue algo muy circunstancial. En mi caso, yo me metí en lo de las redes sociales cuando surgió el famoso señor Luis Toro, que nada contra nuestros amigos católicos, ¿verdad?, con mucho respeto, pero cuando salió Luis Toro, Rafael Díaz, y comenzaron a atacar mucho la sana doctrina, entonces yo me vi la necesidad de tratar de hacer algo, ¿no? No sé si a usted le pasó algo parecido, o cómo fue el llamado de Dios a su vida para entrar a la apologética. La realidad es de que mis primeros videos fue para llamar, el primer video que hice en este canal de Herederos del Padre a través de Jesucristo, fue para llamar al respeto mutuo entre los ex miembros de la organización y los miembros actuales que salían a burlarse de... Y era un pleito, pues prácticamente, dijeran por ahí, un pleito de lavadero, ¿no? Entonces, le llamé un poco, no la atención, sino le llamé a su conciencia del señor Vilchis. En ese entonces, su lenguaje era muy, muy ofensivo. Me tocó platicar en el canal del Meñito. Él estaba burlándose y diciendo cosas. La realidad era que eran cosas vulgares en contra del profe, que hasta en ese entonces no lo conocía ni nunca había platicado con él. Entré y quise dialogar calmadamente con el señor Vilchis. Se alteró bastante y al final lo tuve que reprender con la Biblia. Y pues le llamé Judas, ¿no? Porque no representaba a las personas que yo conozco en su mayoría, que son los miembros de la luz del mundo. Entonces, después de eso, me busca el señor Carlos Torres para platicar de los 12 apóstoles del Cordero, y es cuando empezamos el tema apologético. Yo, dentro de la organización, ya antes mencionada, yo fui defensor acérrimo de esta doctrina, dijera por ahí la Biblia, fariseo de fariseos, pero cuando cayó la venda de mis ojos, dijera el apóstol Pablo, todo lo tuve por basura, y aunque reconozco que es una doctrina como tal, que en sus principios, digo, en los primeros años de vida, no de Aarón Joaquín como tal, porque él enseñó la unicidad tal y como la aprendió de,
de la iglesia apostólica o de la iglesia evangélica cristiana espiritual, pero en los años 80 más o menos predicaron una doctrina que se acercaba a una sana doctrina. Entonces, después de eso se fue deformando totalmente, pero la realidad es de que todo eso que fui aprendiendo, por ejemplo, de que solamente a través de un varón, un hombre de carne y hueso, podíamos ser reconciliados con Dios, o que éramos un pueblo, ¿sí?, que teníamos en medio de nosotros a un hombre en el cual veíamos al mismo Señor Jesús. Entonces, todo eso fui dejando, y por ejemplo, y muchas cosas más. Prácticamente yo en sí no predico nada que tenga que ver con esta denominación, respetándola, claro, es, ellos pueden predicar lo que quieran. Yo he entrado a sus debates y me han dicho que ellos pueden cantarle a su líder, y yo les he dicho que ellos pueden cantarle a quien ellos, a quien ellos gusten, ¿no? Pero no es algo bíblico como tal. Entonces, ha sido esto la plática que hemos tenido con ellos, pero siempre tratando de respetar a las personas, no haciéndolo algo personal, sino siendo algo ideológico. Adelante, mi estimado Isaac. Sí, hermano, gracias. Bueno, yo tengo, siempre he tenido una duda sobre la apologética de esta organización, de este grupo religioso. Y es acerca del tipo de apologética que ellos practican, o el tipo de apologética en el cual ellos se preparan. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque lo que yo he notado en mi experiencia, que tampoco es muy, muy grande ni muy vasta, pero en la poca experiencia que he tenido debatiendo con personas de esta religión, yo he notado que ellos se preparan más en la apologética de ataque o la apologética ofensiva, que es cuando te preparas para atacar otras doctrinas, ¿no? Buscarles defectos, buscarles debilidades, buscarles contradicciones, incongruencias, no lo sé. Pero yo no considero que ellos se preparan tanto para defender su doctrina o probarla. Y si lo hacen, al menos no me ha tocado a mí debatir con una persona que esté realmente preparada para defender su doctrina. ¿Por qué? Porque cuando les confrontas para que ellos prueben su doctrina, te la voltean, pues. Te preguntan algo que tenga que ver con tu doctrina o con lo que tú crees. Te hablan de otra cosa, o te maltratan, o te ofenden, o te difaman, o te injurian, o que tu papá esto, tu mamá lo otro. O sea, como que en ese sentido, como que ya no les da más la capacidad. No sé si sea porque no se preparan para defender su doctrina, o si porque le dan mucho énfasis a atacar otras doctrinas. No sé, usted, conforme a su experiencia, si me pudiera responder esa pregunta. Lo que pasa es que cuando estás dentro, tienes el pensamiento, y ese pensamiento no lo adquiriste por ti mismo, sino que al paso del tiempo y de estar repetidas ocasiones, día con día, tres veces al día, se va metiendo o te van metiendo ese chip de que tú eres parte de una religión verdadera. Entonces todos los demás son falsos como tal, y te enfocas en los defectos de los demás. Te voy a poner un simple ejemplo como tal, tal vez me equivoco, pero soy humano, dijeran por ahí. Alguien que se considera muy guapo, o una mujer que se considera muy guapo, difícilmente va a buscar sus propios defectos si la vanidad está totalmente en él o en ella. Entonces, esa misma vanidad le va a generar orgullo para ver los defectos de los demás y no verse sus propios defectos. Pero estoy totalmente seguro que esa persona, si se viera con un poco de sinceridad, se diera cuenta que es de carne y hueso como todos los demás, y por tal motivo también tiene defectos. Sí, amén. Exactamente. Yo creo que ese es el problema, que se enfocan mucho en prepararse para atacar otras doctrinas, para atacar otras organizaciones religiosas, pero pues no se preparan, no solamente para defender su propia doctrina, sino que, como dice usted, no ven los propios defectos o debilidades de su organización, de su sistema doctrinal, y por eso es que cuando se enfrenta con una persona que los confronta para que ellos expliquen las contradicciones de sus apóstoles, por ejemplo, expliquen las incongruencias de sus signarios, las incongruencias de los libros de Berea, pues que tienen muchas contradicciones doctrinales,
pues ellos ahí ya no saben qué hacer, ¿no? Pero bueno, ya pasando al tercer, creo que es el tercer punto, si no me equivoco. ¿Cómo fue su experiencia en en este grupo religioso? O sea, ¿cómo llegó usted ahí y cómo fue su experiencia? Esa es ya mi siguiente pregunta. Yo nazco ahí en el año de 1987, a finales del año de 1987. Crezco ahí en esta denominación. Para mí la realidad fue esta desde que nací, desde que crecí, que estaba en un pueblo que era escogido por Dios. Y yo, bueno, voy a hacer un paréntesis aquí. Creo que la luz del mundo es un pueblo de Dios. De otra manera no estuviera pasando las circunstancias que está pasando, porque al hijo que Dios ama, corrige. Entonces, Dios no puede ser burlado, eso es un hecho. Yo viví una infancia muy bonita dentro de la luz del mundo. Fue mi sociedad, fue mi familia, pero al paso del tiempo, fui tomando un amor hacia esa comunidad más todos los días. Entonces, creíamos que el líder, que en ese entonces era el hermano Samuel, nos llevaba, había un lema que se denominaba tu profesión al servicio de la comunidad. Yo estudié una licenciatura, soy licenciado en criminología, me gustó mucho el ámbito político, participé en algunas organizaciones políticas en mi ciudad. Y mi intención siempre era el bienestar de mi pueblo, el bienestar de la sociedad, de la comunidad como tal. Entonces, creíamos que todo iba dirigido hacia ahí, al bienestar común. Solamente que al final de cuentas me caí, dijeran por ahí, en la verdad que solamente estábamos siendo ocupados para favorecer a algunas familias que eran las que verdaderamente tenían el control de un grupo elitista, ¿sí? Por ejemplo, en la ciudad de Veracruz, ¿sí? En la ciudad de Veracruz, muchos años estuvo un ministro de nombre Silén García, y este ministro muchas veces estuvo en la política y muchas veces se le apoyó. Pero nunca hubo un bienestar para la sociedad, para el pueblo, la comunidad del estado de Veracruz, sino que él se empoderó de camionetas, de puestos, quiso ser diputado 2 veces y muchas personas se dieron cuenta de estas circunstancias. Entonces, esto obviamente te llena de tristeza, te llena de un poco de frustración. Porque te das cuenta que fuiste engañado totalmente. Pero en sí, las personas de abajo, dijeran por ahí, las personas de a pie, las personas de banca, son unas excelentes personas en su mayoría, me atrevo a decir que el 99%. Creo que son personas que buscan a Dios con un sincero corazón y creo que estas personas que los han jugado con ellos, sobre todo con su fe, creo que no han de salir impunes del castigo divino. Creo que Dios es justo, creo que Dios es fiel y también creo que estas personas que están en estas organizaciones, no todas, pero como por ejemplo el que acabo de mencionar, es una persona que no cree en Dios en lo más mínimo, ¿sí? No cree en Dios en lo más mínimo y solamente busca, ¿sí?, apoderarse de otras circunstancias. Por ejemplo, te puedo decir, yo escuché el tema de este muchacho que se llama Emanuel Reyes Carmona. Entonces, Emanuel, ¿qué te puedo decir de Emanuel? Emanuel es un miembro de banca que salió, estudió, que sobresalió, que llegó ahí por su trabajo, que llegó ahí por picar piedra. Entonces, yo te puedo decir que es un tema muy distinto, ¿sí? Emanuel con este Silén. Es un tema muy distinto. Si en su caso, ¿sí?, Emanuel llega y sigue los mismos caminos, pues será su decisión. Pero él, al igual que muchos, estoy seguro que está ahí o que ha trabajado por el bienestar
de una sociedad igualitaria, de una sociedad que busca lo mejor para los demás. Es mi punto de vista, mi estimado Isaac. Sí, gracias, hermano. Sí, definitivamente eso es lo que pasa con la mayoría, no todas, obviamente no podemos generalizar, ¿verdad? Pero tristemente la mayoría de las denominaciones religiosas, casi todas, pues terminan haciendo lo mismo en ese sentido, ¿no? De una manipulación, pues, de la gente, o se corrompen, o ya empieza a haber situaciones de formas de poder, ¿no? Que hace que la gente, pues, ya pierda el rumbo, pierda la dirección en ese sentido. Aprovechando que usted tocó el tema de la política, me gustaría preguntarle, ¿por qué cree usted que es tan importante la política para la luz del mundo? O sea, obviamente, yo sé que hay la lógica, ¿no? Indica que porque buscan poder, que porque buscan influencia, pero debe de haber algo un poquito más profundo, ¿no? Porque es como una idiosincrasia, es como una marca registrada que tienen los algunos miembros o varios miembros de la luz del mundo. Lo digo porque yo he conocido gente que son miembros de esta religión y que en el pasado yo tuve relación de amistad con ellos, incluso tuve gente que fueron mis vecinos y todo, y cuando estaba en la universidad, en mis primeros años de la universidad, me reunía mucho con compañeros que eran de esta iglesia, bueno, de esta religión. Y siempre cuando estábamos, no sé, haciendo un trabajo en equipo, a menudo hablaban de política, pues, y como que están muy metidos en eso. No sé usted qué opinión tiene sobre eso o qué nos podría decir acerca de la relación de la luz del mundo con la política. Pues mira, como tal, la política es la organización de una sociedad humana. Entonces, todo es política. En la sociedad todo es político. Y esto se ha visto por diferentes ámbitos. Por ejemplo, las guerras, las guerrillas, por ejemplo, las FARC, casi 50 años luchando contra el gobierno colombiano para instituirse como poder y derrocar al poder que ellos consideraban comunistas, los sandinistas en Nicaragua. Entonces se llega al momento en que dejan las armas y se hace un tratado de paz y se vuelve partido político. A lo que quiero llegar es de que toda ideología tiene que tener una representación, por eso es la política, ¿sí? Tiene que tener una representación para ser oída dentro del Congreso. Por ejemplo, te aseguro que si hoy en día a la Iglesia Católica, ¿sí?, se le quiere imponer una ley donde ellos van a pagar más impuestos porque son el 80% del país es católico, te aseguro que varios de bancadas diferentes católicos van a levantar la voz y van a decir, no, esto no es así, ¿sí? Están actuando injustamente. Entonces, la política es necesaria, siempre es necesario que las voces se escuchen. Lo que es algo que no es que no puede ser es el querer ocupar la política como un medio de manipulación para atraer a las masas como si fueran ganado y no como si fueran personas, porque la política es la organización de la sociedad consciente, no inconsciente. Adelante, mi estimado Isaac. Gracias. Sí, perfecto. Precisamente, obviamente la respuesta era, ahora sí que obvia, ¿no? Pero bueno, yo quería que lo dijera, no, que no lo dijera Isaac Fuentes, sino una persona que fue miembro de esta organización y que conoce y que tiene el conocimiento de causa para poder hablar con una mayor autoridad. Pero sí, naturalmente, que más que un beneficio económico, más que poder, más que relaciones, más que tráfico de influencias, pues lo que se busca es la manera de beneficiar, ¿no?, a la organización religiosa, la manera de tener una posición que te permita velar por los intereses, ¿no?, de tu religión, de tu grupo religioso. Muy bien. En este caso quisiera también preguntarle acerca de los métodos políticos que usan los defensores de esta religión y sus ministros, sus pastores y todas las personas, ¿no?, que están como en el frente de la dirección o de la batalla o de las acciones de esta organización, que yo lo veo más como una empresa y como un partido político.
¿Por qué lo digo? Bueno, porque en la política, usted lo sabe muy bien, no le voy a enseñar, se usa mucho la guerra sucia, como lo que pasó, ¿no? Con el señor López Obrador y con Donald Trump y con otros líderes, Vladimir Putin, etcétera, que han usado mucho en la estrategia de atacar a la persona y no a los argumentos. Y pues de sobra sabemos, ¿verdad?, que los youtubers de esta religión pues tienen años haciendo eso con todos, con el pastor Gamaliel, con todo el mundo, han hecho lo mismo, de que en lugar de subir un video haciendo una refutación bíblica o citando fuentes históricas o dando argumentos lógicos, o por lo menos tratando de defenderse con argumentos, aunque sean muy sencillos o muy prácticos, pues se van sobre la persona, ¿no? Pues que tienes un granito en la nariz, que no sé, se te está cayendo el cabello de aquí de la frente o... Que no sé, tienes un diente más grande que el otro, o sea, como que se fijan en ese tipo de cosas y no se van sobre los argumentos, que para mí es una estrategia política. Entonces, no sé, ¿usted qué opina sobre eso? Pues mira, más que nada es, yo creo, el carecer de argumentos para poder mantener una ideología. Por ejemplo, yo nunca he visto, ellos se quejan mucho de Carlos, ¿cómo se llama? De Mopar. Se quejan mucho de ese canal. Y la verdad, aquí hago un Sí. paréntesis, Luis es un Carlos canal Reyes. que, Luis Carlos Reyes. Es un canal que, que tengo con la conciencia de que muchas personas lo siguen y han sacado muy buenas cosas ahí y es respetable. Él, por ejemplo, es trinitario y es respetable su punto de vista. Pero, por ejemplo, la Trinidad como tal tiene esa ideología de que hay tres espíritus divinos coeternos y coeternos e igual de jerarquía como tal. Entonces, yo nunca he escuchado que ellos, Virchis o algún apologista de ellos, entra a debatir estos temas, ¿sí? Con estos argumentos, ¿sí? Sino que se enfocan en que Luis Carlos Reyes es pelón o que Luis Carlos Reyes se enfermó. Sí. No hallo una lógica. Entonces, si tú tienes un argumento verdadero, se supone que la verdad te va a respaldar. Es como, por ejemplo, el faraón cuando Moisés le decía que dejara libre al pueblo y se oponía, ¿sí? Era violento porque la verdad no estaba con él. O sea, lo único que le quedaba era la violencia, la intimidación, pero al final de cuentas no lo ayudó porque contra Dios no se puede, estos argumentos no son válidos. Entonces, los argumentos siempre es la razón y la verdad. Y creo que mientras esos argumentos estén acompañando a la persona, creo que va a salir victorioso. Es mi forma de pensar. Y claro, también respeto la idea que ellos tienen, aunque no la comparto, de atacar a la persona y no a la. Y digo también, no todos, ¿verdad? Pero no a atacar a las ideas. Sí, precisamente, como le digo, bueno, en primer lugar, gracias por la respuesta. Sí es una estrategia que se usa mucho en la política. No sé si usted se acuerda del 2006, del famoso año 2006, cómo le tiraron a López Obrador. Yo no soy fanático de López Obrador y no estoy haciendo proselitismo Un peligro para político, ni México. mucho menos. Es un ejemplo, ¿verdad? Pero pues cómo le decían, ¿no? Que, no sé, López Obrador un peligro para México y un montón de cosas que... Lo de René Bejarano, de los escándalos del dinero, todo eso. Pero realmente lo que querían era desacreditar al oponente político para que la gente no votara por él. Lo mismo Pero, están por las. ejemplo, ahí me gustaría hacer un énfasis. Esta circunstancia funcionó 6 años, ¿sí? Para que en ese entonces no llegase al poder y subiera en su momento Calderón. Posteriormente se instauró algo similar con Peña Nieto, una forma de mantener mentiras a través de las redes de la televisión. Pero esto no funcionó más. Entonces, lo único que hizo fue que 32 millones de personas se indignaran y votaran en contra de ellos, aplastándolos totalmente. Tanto que hoy Sí. tenemos en México una oposición que no se puede detener. Y hoy No. en día el partido en el poder manda
a la presidencia de la República a un elote, ¿el elote va a ganar? Se apagó su micrófono. Claro, entonces es lo que te digo, cuando la verdad te acompaña, el presidente de la República hablaba con esa verdad, no creo yo que no descubrió el hilo negro cuando decía que había una mafia del poder, entonces esa mafia del poder lo sabíamos todos, ¿no? Entonces sí, sí, sí. Creo que la verdad siempre lo acompañó, y aunque se haya, quizá ha tenido desaciertos en su gobierno, porque es hombre, sí, todo hombre está, se equivoca, equivocarse, pero claro. Creo que las personas han favorecido y que la verdad lo ha acompañado. Adelante. Sí, gracias. Bueno, sí, de hecho en este canal también de repente subo videos de política, no tengo muchos, pero pues de repente, obviamente no revuelvo la política con lo religioso, espiritual, doctrinal, lo separo, pero bueno, pero en este caso sí, ahora sí que sí viene al caso, porque estamos hablando de un grupo religioso que es político y religioso al mismo tiempo, pero sí, es algo muy marcado, muy metido en la mente de los miembros y de los defensores de la luz del mundo. Cuando decimos miembros, no estamos atacando a la gente ni diciendo que, insultándolos, ni mucho menos, obviamente no los respetamos, solamente estamos diciendo que sí es como una influencia muy grande que ellos tienen, que han recibido de sus líderes religiosos, principalmente del Consejo de Obispos, los ministros, los encargados, los pastores, no se diga de los apóstoles. Entonces, una de las estrategias, conforme a lo poco que he podido estudiar de esta religión, que usaba Samuel aquí, Aarón, cuando se le revelaba un pastor, era difamarlo, o era atacarlo a él, no sé, atacar a su esposa, atacar a sus hijos, abrumarlo, destruirlo emocionalmente, quitarle la estabilidad mental, o no sé, tratar de dañarlo de una manera a él como persona, para callarlo, para intimidarlo y para eliminarlo como una competencia. Eso fue algo que se usó mucho, sobre todo en el tiempo de Aarón y de Samuel, ¿no? Y lo digo porque yo tengo las cartas de ambos, y las he leído, y de repente he visto cómo atacaban o le tiraban, ¿no?, a los pastores que de repente se les rebelaban. Y de hecho también hay audios donde Samuel acusaba a los pastores que se levantaron contra él, los acusó de que eran borrachos y de muchas cosas, de que se robaban los diezmos, de que eran ladrones, etc. Y siempre cuando una persona, digamos usted o el hermano, no sé, Adonai o cualquier otro brother, que se sale de esta religión, inmediatamente le inventan algo. O sea, no sé, no, es que se salió porque se robó tanto dinero. Se salió porque le robó una camioneta a una hermana. Se salió porque hizo esto, no sé si con usted lo hicieron, pero al menos la mayoría de las personas que yo he conocido, que cuando hablé con ellos o los llegué a contactar, estaban todavía adentro y se salieron, a todos les inventaron algo. Entonces se me hace muy sospechoso, no creo que sea como una casualidad. No sé usted qué opina sobre... Pues mira, la verdad es que desconozco el ámbito de cada persona. Yo te puedo hablar por mí nada más. Y hasta el momento solamente una persona llamada Dani y Cairo fueron los que ahí en un video publiqué en mi canal donde están amenazando con decir cosas de mí, de que ya sabían que quién sabe qué, que entonces yo les dije que pues que lo sacaran, ¿no? Adelante. Pero por ejemplo, de las otras personas como el señor Gerardo Ortiz y otras personas han entrado a mi canal, siempre han mantenido un respeto a mi persona. El señor Páramo una vez me ofendió, pero en mis ideologías, no en mi persona como tal, y entonces no ha pasado a mayores. No comparto la forma arrogante de ser del señor Páramo, pero creo que él es su decisión de ser así, es respetable. Al final de cuentas él sabrá lo que hace con su vida. Pero sí, yo he tenido la dicha, se podría decir, si es que a todos les ha inventado cosas, que a mí me han, no me han difamado como tal, pero yo creo que yo he sido claro, que si buscan a un hombre pecador como tal, pues en mí van a encontrar al más pecador, ¿sí? Entonces,
Lo que me saquen, yo no digo que yo soy santo, santo solamente es Jesucristo, creo que soy un hombre pecador. Y fíjate que sí, es claro. algo importante que ahí por ahí se oye el eco, es algo importante que me gustaría comentar, porque me gustaría quedar aquí en tu canal, que yo a veces he pensado, y digo para todas las personas que están aquí, que esa humanidad como tal es una humanidad que siempre se preocupa de uno mismo, siempre. Puede ver uno a una persona que está desfalleciendo y primeramente hay ese lema que dicen de que lloren en mi casa, que lloren en la casa del otro, que lloren en la casa del otro. Entonces, podría darse el caso de que no lloraran en ninguna casa si nos ayudamos mutuamente, pero el ser humano ha perdido esos valores. Hoy en día, el ser humano se basa en el dinero, en el poder, en querer ser él y decir que él como persona no se equivoca, ¿sí? Por ejemplo, yo admiro mucho a diferentes personas y entre ellos están personas como por ejemplo Héctor Vera, quizá obviamente tiene defectos como todas las personas, creo yo, pero él se reconoce y dice, mira hermano, yo reconozco que soy pecador y yo le digo, mire, yo reconozco que también soy pecador. O sea, es algo interesante. Entonces, me pongo a analizar muy seguido estas circunstancias y digo yo, si el Señor hiciera justicia, prácticamente hoy nos desaparecería a todos. Y hay veces que digo eso, o sea, el ser humano está lleno de cosas turbias. Creo que no hay ni uno justo, pero a veces nos creemos justos delante de la presencia de Dios. Y digo, Señor, si a esta gente, estas personas, todos estamos mal ante tu divina presencia. Por ejemplo, los niños, vamos en la calle y un niño, una vez iba yo con mi esposa y pasábamos por un lugar donde vendían comida y desde que llegamos el niño me decía hola, hola y me señalaba con la mano y cuando nos íbamos, adiós, entonces yo lo saludé también de inicio y de salida y su mamá, no saludes, ¿qué? ¿Quién sabe qué? Entonces, bien dijo el Señor, el que no fuese como un niño no puede entrar en el reino de los cielos. Los niños son 100% puros. Pero nosotros los seres humanos tenemos maldad, tenemos envidia, tenemos egoísmo. Y entonces cuando yo digo esto, Señor, como me imagino que Jonás decía, erradica a Nínive, no merece ninguno vivir. Y sí, todos eran pecadores. Pero yo me pongo a pensar, si el Señor erradicara la maldad de todo el mundo, empezaría por mí. ¿Sí? Empezaría por mí. Entonces te puedo asegurar algo, que muchas cosas no podemos entender de la grandeza de Dios, pero lo que yo no puedo entender realmente es la misericordia de Dios. Yo siendo malo, sé juzgar a la gente, ¿sí? Hacer juicios contra la gente, y si fuera por mí, ¿sí? Erradicaría a la maldad que yo considero que así lo es, pero Dios, si fuese así, empezaría primeramente por mí. Entonces, la misericordia de Dios es muy grande, que aún Él todos los días dice que el sol sale para justos e injustos. Entonces, resumidas cuentas, te digo, o sea, esto ha sido este ámbito. Si ellos me quisieran atacar, yo siempre no ataco, sino que demuestro una ideología en la cual creo que es lo que dice la Biblia, y siempre abro las puertas de mi canal para que entren, para que platiquen, para que dialoguen. No busco debatir, busco dialogar, pero te vuelvo a repetir, creo que en esta circunstancia es donde muchas organizaciones se equivocan. Cuando ponen su vista en el líder como una persona perfecta y que no puede pecar, ¿sí? Y se dan cuenta posteriormente que todo hombre peca, que todo hombre se equivoca, ¿sí? Pero que somos justificados solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es peor aún a ese líder lo conviertes en un Jesucristo hombre. Adelante, Isaac. Sí, definitivamente, como creo que lo dije ayer o antier, no recuerdo en qué programa, creo que ayer o antier, estaba comentando que pues todos somos pecadores, todos tenemos pecados, todos tenemos errores, y pues nadie es justo, ni santo, ni puro delante de Dios, ni inmaculado, ¿no? Entonces, yo estaba diciendo eso en refutación a un argumento que se usa de repente para desacreditar la apologética y a los apologistas, diciendo, no, es que si no eres santo, no puedes hablar de la Biblia.
A ver, espérate, todos los apóstoles eran pecadores. Pablo dijo en 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. También en Romanos, en el libro, en la carta de los Romanos, creo que en el capítulo 3, si no me equivoco, el apóstol Pablo dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien haga el bien. Dice, ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. Si tú lees el libro, la carta de los Romanos, el apóstol Pablo dice incluso que hay una ley en sus miembros que lo lleva cautivo al pecado. Miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Y cuando Cristo hace el milagro en la barca que Pedro echa las redes y la saca llena de peces, Pedro le dice, Señor, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Entonces, definitivamente no podemos poner la mirada en los hombres fallamos, los hombres tenemos errores, tenemos pecados, nos equivocamos. Necesitamos poner la mirada en Jesucristo. Y como lo decía ayer, el hecho de que el mensajero sea falible o se puede equivocar o sea imperfecto no quiere decir que el mensaje es falso, no quiere decir que la información que se está dando es falsa. Entonces, hay que aprender a separar esas cosas. Pero sí, definitivamente, ya para cerrar este tópico, es una estrategia que siempre han usado, o sea, no es algo nuevo. Quizás algún día haga un video sobre eso, igual me gustaría invitarlo a usted para que pudiéramos hablar sobre ese tema, donde podamos poner algunos audios, podamos leer algunas epístolas de estos apóstoles, supuestos apóstoles, y podamos ver cómo hay una práctica, prácticamente desde que nació esta religión, en la cual se usa la guerra sucia para desacreditar al oponente, para desacreditarlo a él, no sus argumentos, sino a él. Siempre en la política pasa eso. Si vemos los debates, por ejemplo, en el debate del 2018, ¿qué es lo que estábamos viendo? La mayoría de los argumentos que daban los contendientes a la presidencia de México eran ataques a sus oponentes. No, pues que mira, que aquí te sacaron, que hiciste fraude, que mira, que tú hiciste fulanito de tal, y que tú fuiste esto, y que tú estuviste en el PRI, y siempre sobre el oponente. Y por lo regular, el candidato que se centra en dar las propuestas de su agenda política, su plataforma política, casi siempre es el que gana el debate. Y los otros se la pasan tirándose entre ellos. ¿Por qué? Porque esa es la estrategia que usan en la política y que ha usado la luz del mundo desde su nacimiento. Cada pastor que se le revelaba a los apóstoles, inmediatamente a injuriarlo, a difamarlo, a atacarlo a él o a atacar a su familia. Bueno. Fíjate que me gustaría compartirte antes algo, antes de que me hagas la otra pregunta de este diálogo, que es muy importante mencionarte, por ejemplo, que yo no maldigo a las personas, por ejemplo, maldita, ¿qué será? Maldita secta o maldita organización o malditas personas. ¿Por qué razón? Porque yo creo que no soy nadie para maldecir. O sea, dice la palabra de Dios que había un hombre que iba a maldecir al pueblo de Israel, o sea, y Dios no le agradó esa circunstancia. Entonces, yo creo que el que maldice a alguien, eso se le regresa como tal. O sea, yo cómo puedo condenar, porque maldecir a alguien es condenar a una persona, a una ideología, a algo, y no creo prudente de una persona que supuestamente hable con la razón, el maldecir. Y es algo interesante decirte esto, porque yo cuando abandoné la organización, no lo hice, y esto siempre lo enfatizo, porque el líder haya sido culpable o sea inocente, ¿sí? Más allá de que si es culpable o es inocente, yo le he dicho, él se ha declarado culpable. Eso es algo que él y esa organización tiene que lidiar de por vida, porque así él lo ha decidido, ¿sí? Y entonces no soy experto en ese ámbito de llevar el caso de esta persona, porque siendo sincero, el abogado cobra, ese abogado que él lleva cobra millones de dólares, y para yo andar indagando ese caso de gratis, creo que sería muy, muy absurdo, ¿no? Que uno está pagando un dineral y el otro andar investigando de gratis. Lo que sí me enfatizo, que yo abandoné esta organización por tener diferencias ideológicas doctrinales, no por andar en chismes de que si la persona es culpable, inocente, de que hizo, de que si es perverso. Eso no me interesa. Respetando las personas que se basan en eso, la verdad, respeto la forma de pensar de cada quien, pero yo hago énfasis en eso, que no es mi principal objetivo estar atacando a la persona, sino la forma de pensar que no considero que sea sana doctrina. Adelante, Isaac. Sí, gracias. Que precisamente esa es la siguiente pregunta que te quiero hacer.
La razón por la cual te, ya la respondiste, pero bueno, igual puedes profundizar. La razón por la cual te saliste de este grupo religioso y cómo fue tu experiencia y tu proceso una vez que saliste. O sea, son dos preguntas. La primera es, ¿por qué te saliste? Y la segunda es, ¿cómo fue el proceso de adaptación después de que sales de ese lugar? Mira, la realidad es de que... Espérame Bueno, mientras tanto respondemos una pregunta de los. tantito. No, ok, adelante, adelante. Sí, es que me habló mi hijo, pero adelante. Ok, sí, bueno, aquí no sé si es hermano o hermana, bueno, del canal JBC pregunta si las cartas de Naasón deben ser anexadas a la Biblia y la respuesta obvia es que no. ¿Por qué? Porque no son inspiradas por el Espíritu Santo, porque el contenido de estas cartas va en contra de la sana doctrina, contradice lo que los apóstoles y sus discípulos escribieron. Y pues no tienen revelación particular, porque si tuvieran revelación particular propia, independiente, autónoma del Espíritu Santo, no necesitarían citar la Biblia. Pero en las epístolas de los apóstoles, supuestos apóstoles de esta región, encontramos citas bíblicas, lo cual demuestra que no tienen revelación auténtica. Por tanto, si no tienen revelación auténtica, añadido a que el canon está cerrado, pues no las podemos agregar a la Biblia. Adelante, hermano. Sí, te comento. Mira, yo cuando tenía como 22 años empecé a estudiar, ya estaba estudiando la licenciatura. Empecé a enfocarme en bastantes actividades políticas. Me gustó indagar acerca del comunismo. Me agradó mucho la utopía del comunismo. Y después me enfoqué hacia el anarquismo. Y me fui mucho a estudiar a Kropotkin y muchos autores del ámbito anarquistas que incluso hablaban y daban una intención de cómo había sido realmente la evolución humana, que no era en el ámbito de la adaptación, sino en el ámbito del apoyo mutuo. Hay un libro que se llama Apoyo Mutuo como tal, Entonces, Bakunin, el libro de Iglesia y Estado, me abrió mucho los ojos. El libro de Iglesia y Estado fue un libro muy, muy bueno para mí. Y entonces esto me fue ayudando mucho en este concepto utópico y me fue alejando de creer que había un ser divino como tal que organizaba todo, sino que era parte de que nosotros teníamos como tal, nuestra vida en nuestras manos. Por un tiempo pensé todo esto y cuando analicé estas circunstancias a mis 22, 23 años, me fue difícil saber que lo que estaba yo viviendo dentro de la organización era verdad, que el líder en ese tiempo, el hermano Samuel, no era alguien que yo creía, pero siempre yo pensaba, pues es una persona que no me enseña cosas malas, que enseña cosas positivas, es una persona que siempre nos ha hablado con cariño, nunca vi un defecto aparte de de los lujos extremados, aparte de todo esto, nunca vi un defecto como tal, más allá, quizá algunas veces lo en los ministros, pero era muy leve, la mayoría es que los ministros que me tocaron fueron muy buenos ministros. Entonces yo decía, pues voy a seguir aquí, sí, vamos a seguir aquí, vamos a seguir adelante. Me gustó mucho la política, como te digo, un tiempo me hice ateo, yo sé lo que es el ateísmo, los principios, no solamente de pensar que soy ateo, sino los principios ideológicos del ateísmo, sí. Fui ideologista del anarquismo como tal. Y antes de esto, ideologista me gustó mucho la ideología del comunismo. Estudié las grandes revoluciones, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, la Segunda República en España. E incluso seguí muy de cerca las guerrillas en México y las FARC en Colombia. Pero me gustaba esa ideología que yo creía que era algo verdadero. Cosa que también hoy me doy cuenta que son gente, un grupo, por ejemplo, en Cuba,
que llegó al poder, ¿sí? De ahí de la Sierra Maestra, que empezó, de hecho, Fidel empieza en Veracruz, sale del puerto de Veracruz con rumbo a La Habana, financiado por personas que inclusive después todavía conocía una viejita que conoció a Fidel, que ya falleció ella. Pero bueno, la intención es de que llegan al poder y pasa lo mismo que a veces en las élites eclesiásticas. El que está arriba se vuelve rico, pero el de abajo solamente vive de ideologías ficticias. Entonces, después de todo esto, me costó trabajo el desapego a todo aquello que había yo creído, pero algo importante que te quiero comentar aquí es de que mi fe empieza a crecer y a creer otra vez en una divinidad que hacía todo con una mente sorprendente, con una sabiduría que no podía asimilar y con un amor grandísimo a través de un pensador que se llamó León Tolstói. Entonces, por ejemplo, uno de los libros más... ¿Se escucha el eco? Sí, perdón, son los perros que están ladrando aquí en la calle. Entonces, por ejemplo, uno de sus libros más fuertes es Guerra y Paz, un muy, muy buen libro, y él tiene muchos bosquejos de lo que es un cristianismo como tal. Entonces, por ahí se los recomiendo, es de superación también personal, de superación hacia lo religioso. Pero después de eso, te platico un poco. Empiezo a acercarme a la iglesia nuevamente, empiezo a acercarme porque digo, yo a los 20, terminé la carrera a los 24, entré a la Policía del Estado de Veracruz, estuve en la Policía del Estado de Veracruz, después del Estado de Veracruz me fui a la Policía del Estado de Tamaulipas, después de Tamaulipas me fui 4 años a vivir a León, y en León es cuando, en Tamaulipas iba yo a la iglesia solamente los domingos, me encontré con hermanos también muy, muy buenos hermanos, y ahí en la iglesia de Palmas, en Victoria, y en otras comunidades que a veces me mandaban, y entonces en Guanajuato me empiezo a congregar en la iglesia de Valtierra, ¿sí? Como tal, y después en la iglesia de La Joya. También te digo, hermanos muy, muy sinceros, hermanos que de verdad, y entonces... Ahí es donde me empiezo a acercar más y más y más. Y al final logra pasar esta circunstancia. Y te platico toda esta historia porque, por ejemplo, yo cuando... aquí me gustaría hacer una pausa. Yo cuando conozco a mi esposa no era de la luz del mundo, ¿sí? Fíjate algo curioso. Yo tenía una novia que era de la luz del mundo. Y terminamos, no teníamos pensado casarnos, ella era de Monterrey, y entonces no se realizó el compromiso como tal. Y después de esto, yo conozco a mi esposa, ¿sí? Una mujer, la verdad, muy virtuosa. Decidimos casarnos y vivir juntos, pero cuando mi primer niño, yo ya empezaba a ir a la iglesia, ella no iba, pero iba yo eventualmente, se podría decir, esto fue como en el 2016, si no mal recuerdo, y entonces ella queda embarazada y empieza ella a decirme que quería bautizar al niño en la iglesia católica y cosas así, ¿no? Entonces empiezo a asistir más a la iglesia, más y más y más, y iba yo a Valtierra en ese entonces. Entonces a ella le cambian el trabajo a una zona... a las afueras de León, hacia Lagos de Moreno, Jalisco, y entonces decidimos irnos a vivir hacia aquellos lugares y encontré una iglesia de la luz del mundo, y en esa iglesia acababa de llegar un ministro que él creció en donde yo crecí, en Veracruz. Entonces nos llevábamos muy bien, su esposa empezó a tener pláticas doctrinales con mi esposa, y mi esposa empezó a cambiar su mentalidad. Nosotros apoyamos mucho en la iglesia, la verdad, también ellos nos apoyaron mucho, nos ayudaba el ministro, su esposa, a veces nos cuidaba el niño, personas que no tengo nada que decir, los hermanos, la verdad, excelentes hermanos,
Pero te comento todo esto por la siguiente cuestión. Mi esposa, ella abrazó con mucha fe la doctrina de la luz del mundo. Mucha fe. Primero hacía preguntas, ¿y por qué se le adora a este hombre? ¿Y por qué tanto amor? ¿Y por qué esto? Y al final la abrazó con mucha pasión. Cuando mi mamá despierta, en ese tiempo también, antes de la caída de Nazón, mi mamá veía que ya la honra era muy excesiva. Entonces mi mamá le dolió mucho, mi mamá incluso lloraba, mi mamá tuvo una gran depresión, pero ya no quiso seguir ahí, no quiso asistir. Después mi esposa toma también la decisión, empieza a comprender, y también a ella le cuesta trabajo el desapego. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque a mí ya no me costaba tanto el desapego. ¿Por qué? Cuando muere Samuel, a mí en ese entonces la novia que yo tenía me dice, oye, ve a a Guadalajara, creo que fue en el 2014. Y entonces yo pensé dentro de mí, ¿a qué voy a ir? Yo estaba en la policía del estado de Veracruz y le digo, si ya se murió, ¿a qué voy a ir? Lo quise mucho, lo aprecié mucho, para mí fue un hombre ejemplar, no fue apóstol, pero para mí fue yo no sabía nada de otras circunstancias, y entonces no fui. Entonces cuando quedó Nazón, yo sí te voy a decir algo, yo platicaba con mi madre y ella me decía, oye, ¿y qué crees que vaya a pasar? Y todo, todavía mi mamá tenía esa fe en el 2014, ya empezaba ella a analizar algunas cosas, pero todavía estaba ahí. Entonces hablábamos por teléfono porque yo estaba en León. Yo le decía, mira, lo más recomendable es que quede, si lo veo desde el ámbito político, desde el ámbito social, que quede el hermano Daniel Núñez Ábalos. ¿Por qué razón? Porque él no lleva los apellidos, aunque es de la familia, no lleva, y rompería esa secuencia familiar que a todas luces se ve obvio. Entonces, ella me dijo, ¿y si queda el hermano Nazón? Digo, mira, si queda hermano Nazón, creo que sería un error, porque continuaría esa secuencia y porque su forma de hablar es muy, muy distinta a la del hermano Samuel. El hermano Samuel era como alguien que era fraternal, amoroso, un poco femenino, se podría decir, pero eso le hacía que uno lo apreciara, quizá que uno lo viera como alguien, dijeran las mujeres, alguien apapachable, ¿no? Pero bueno, la intención es de que Nazón era muy diferente. Se había separaba, una vez le dijo a los ministros que eran perros malagradecidos. Entonces su voz era bastante fuerte. No puedo decir otra cosa, pero era fuerte. Entonces, a mi punto de vista, lo más recomendable era el hermano Daniel Núñez Ábalos. Entonces, te comento todo esto por la cuestión de que empieza, él queda, y mi mamá me dice, bueno, ya quedó él. Entonces, adelante, bastante familia mía no creía, y nos decía, no, pues hay que orar, hay que pedirle a Dios para que nos manifieste. Y entonces yo les decía yo a ellos, pues miren, como dice un canto, Él es el que nos ha unido, Él es el que ha traído las nuevas de paz, o sea, nos sigue manteniendo unidos. No hubo una división como lo hubo en el tiempo del buen pastor. Ahí siguen, sí, ahí adelante. Entonces, ya para esto, sí, mi mamá, sí, ya veía mucha, cambiaron los símbolos de santidad a Jesucristo y pusieron el símbolo de esta persona. Y entonces eso fue el detonante para que mi mamá dijera, ¿sabes qué? Esto ya rebasó todo lo que nos enseñó en su tiempo el hermano Samuel, y ella decidió no ir. Entonces a lo que voy con todo esto es que a mi madre, a mi esposa y a otros familiares y a otras amistades les fue muy difícil dejar esta circunstancia del desapego, pero a mí a los 22, 23 años yo ya había sufrido este desapego. Adelante, Isaac. Sí, gracias. Bueno, creo que fue bastante sustanciosa la pregunta, y pues me quedó muy claro varios detalles, tanto en cómo fue el proceso con tu familia, ¿no? Cuando se salieron o cuando tú te saliste, y en por qué etapas fuiste pasando en este caso. Ya para terminar, mis últimas dos preguntas. Fíjate que me gustaría comentarte algo.
Yo en ningún momento le dije a mi madre ni a mi esposa que dejaran de ir. A nadie de los que he conocido les dije que dejaran de ir. Aunque ellos me contaban que tenían circunstancias difíciles, yo ya sabía que ese desapego es como mantener un luto. Entonces prácticamente los ayudé moralmente, pero ellos tomaron esa decisión, ¿sí? Entonces yo creo que es importante no forzar a las personas. La persona que va a decidir salir, lo va a hacer, la persona que no, y también es respetable. Adelante, Sergio. Sí, gracias. Sería precisamente sobre Samuel Joaquín Flores. Lo que pasa es que yo de repente me he topado con algunos videos por ahí en internet. Necesitaré buscarlos, obviamente, recopilarlos, donde he visto algunas personas que aparentemente siguen creyendo en Samuel. Siguen creyendo que Samuel es el verdadero apóstol, pues, a pesar de que ya no está vivo. Y no aceptan a Nazón Joaquín. Y esto fue un fenómeno que se dio en varias personas, un fenómeno que varias personas me han dicho a mí, varias personas que salieron de ahí, me comentaron que la causa por la cual ellos dejaron este grupo religioso fue porque nombraron a Nazón, fue porque escogieron a Nazón, porque lo dejaron a él como el nuevo apóstol. Y ellos no lo aceptaron y se salieron. Entonces, mi pregunta para ti sería, ¿qué pensaste, qué vino a tu mente ese 14 de diciembre de 2014, creo, ¿no? Que fue cuando este señor se autoproclama apóstol. ¿Tú lo aceptaste como apóstol en ese momento o ya estabas fuera de la iglesia? ¿O cómo fue ese momento para ti? Mira, yo lo acepté como un líder que nos seguía uniendo. Yo sabía que era un pueblo, tu micrófono se escucha el eco, ¿lo puedes cerrar por ti? Yo sabía que era un pueblo que sin cabeza podía pasar lo de la vez que pasó con el buen pastor la división. Entonces yo, te digo, a mi punto de vista, el más indicado era el hermano Daniel Núñez Ábalos, pero si no fue él y fue esta persona que acabas de mencionar, pues yo lo acepté como un líder, no lo acepté como apóstol, porque yo ya había entendido desde hace muchos años que ni él ni el antiguo líder eran apóstol de Dios, eran líderes, como un líder social, como un líder que te enseña cosas buenas. Yo en ese momento nunca pensaba que había detrás algo por lo que se le pudiera acusar. Entonces, esos proyectos, por ejemplo, cuando él ingresó todavía en ese tiempo, yo estaba en Guanajuato, te digo, mi esposa abrazó con mucho esto, y yo empezaron los... En el ámbito evangélico, Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas, se conoce como la zona del silencio. ¿Por qué razón? Porque es donde menos han penetrado los grupos evangélicos. Entonces, en ese lugar mandaron muchos batallones y mi encargado al poco tiempo pasó a ser diácono. Entonces, yo estuve ahí cuando lo ungieron y entonces él estaba al frente de bastantes batallones. Yo tenía en ese entonces 3 Uber en la ciudad de León y cuando se requería le prestaba yo un carro o yo lo llevaba a diferentes partes de Guanajuato. Yo era supervisor de seguridad patrimonial en una empresa que se llama Sigma. Entonces, yo tenía facilidad de tiempo y tenía yo a veces que ir a Celaya y le decía, hermano, vamos, hermano, voy a Celaya. Ah, pues vamos. Entonces, conocí varias iglesias ahí, Romita y muchos lugares donde apoyé lo más que pude. Y esa visión de los batallones a mí me parecía algo sorprendente. Dije que el evangelio se distribuya, que el pueblo de Dios crezca. Pero te digo, yo no lo reconocía como apóstol, lo reconocía como un líder social. Entonces, es esa mi respuesta como tal. Yo seguía creyendo que lo más idóneo era el hermano Daniel Núñez Ábalos, pero mi esposa, mi madre, sí lo reconocían como un apóstol, aunque después empezaron a ver cosas que no les pareció, pero te repito, eso fue mi proceso. Ok, excelente. Bueno, ya mi última pregunta, hermano, prefiero no decir tu nombre, ¿no? Por temas de seguridad, pero herederos, así te voy a decir. No te preocupes.
Yo he dicho mi nombre muchas veces, me llamo Ader García de la ciudad de Veracruz. Ok, mi hermano Ale, pues muchas gracias por todas sus respuestas, por tu tiempo. Ya para terminar, mi última pregunta sería específicamente sobre la Santa Cena de esta religión. ¿Cómo fue tu experiencia, no solamente en el peregrinaje, si es que te tocó peregrinar, que yo creo que sí, sino realmente tú creíste que había perdón de pecados en la Santa Cena? ¿Realmente hubo una convicción en tu corazón, en tu mente, en tu ser, que te decía que verdaderamente tú ibas a ser perdonado por medio del apóstol en cada Santa Cena? Mira, antes de los 22 años te puedo decir que sí. Yo a partir de los 14 años tuve una fe, o de los 13 prácticamente, tuve una fe muy fuerte acerca de la ideología. Tu micrófono se oye bastante eco. Tuve una fe bastante fuerte dentro de la organización religiosa de La Luz del Mundo. Siempre fui una persona que se preguntó muchas cosas. A la edad de 13 años estaba mi encargado de un hermano que ya falleció, que se llama, ahorita se llama Guillermo Acevedo, mis respetos para él, su persona, su familia. Y entonces yo me acercaba a él, su papá de él había sido ministro muchos años, y le decía: oye, hermano, pero entonces si dice, bautices en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice Isaías que en ese tiempo, que en los posteriores tiempos Dios revelaría su nombre. Entonces, ¿a qué nombre está refiriendo? Y me metí a estudiar a los 13 años cuál era el nombre de Dios. Entonces, a mí me gustaba mucho indagar, me decían los pentecosteses, me invitaban a platicar a sus cultos. Y una vez una persona me dijo: oye, ¿cómo sabes tú que estás en la verdad si naciste ahí? Entonces, a donde fuera yo, iba y escuchaba, y el hermano me dijo una vez: no vayas porque te pueden confundir. Pero a mí me gustaba mucho porque yo creía que La Luz del Mundo tenía una doctrina muy poderosa, y esa ideología de que nadie ha contestado a la doctrina santa, yo la cantaba por todos lados. Entonces, te puedo asegurar que mi ida, mi peregrinación hacia Guadalajara fueron momentos muy bonitos, porque, mira, tú creas tu propia realidad. Cuando crees que eso es una verdad absoluta, así lo es. Y el compañerismo y la fraternidad de los hermanos no lo cambiaría por nada. Entonces, me gustaba mucho llegar a esa parada de la parada, Parador San Pedro, antes de llegar a Querétaro. Ahí es un parador que todavía existe. Era un mundo de camiones, el 4, el 5, de puros hermanos. Veíamos a diferentes hermanos de diferentes lugares. Y esas alabanzas de decir, por ejemplo, de gente que no conocimos, pueblos que nunca hemos visto, contemplaremos loando a Jehová, la veíamos ahí. Prácticamente era un lugar muy bonito. No comparto hoy en día, ¿sí?, que a través de un hombre tengamos perdón de pecados, eso no lo comparto, ¿sí? Pero sí creo, y te lo vuelvo a reiterar, que la luz del mundo, la luz del mundo, los miembros son un pueblo de Dios. Son un pueblo de Dios. Creo firmemente que Dios está trabajando con ellos, ¿sí?, que Dios va a hacer grandes cosas. Por ejemplo, mira, te voy a poner algo sencillo. La Luz del Mundo creció mucho, fue una ideología que se esparció por muchos lugares y fue muy visible. Pero el pueblo de Israel así fue muy visible, fue un pueblo imponente, pero cuando se desvió de su camino para seguir la idolatría, Dios los entregó a manos de Babilonia, ¿sí? Entonces, hasta que el libro de Lamentaciones dice cómo es que los ricos de Israel, de Judá, que anteriormente vestían de púrpura, hoy andaban por las calles mendigando qué comer. Entonces, hasta que Dios los llevó a ese lugar de humillación, es que pudieron, ¿sí?, hasta que Israel fue la burla de los pueblos, reaccionar y pedirle perdón a Dios, y Dios los restauró. Yo anhelo que Dios, y tengo la fe de que Dios tiene un remanente en el cual Dios restaurará, ¿sí? Restaurará. Y no digo que me sigan a mí, no, nada, porque el que tienen que seguir es al Señor Jesucristo. Y creo que la venida del Señor está cerca. Y esto es parte de algo que Dios está preparando. Entonces, te repito, creo que Dios no puede ser burlado. Y te vuelvo a decir, creo que en su momento yo adopté
esta ideología con mucho empeño. Lo he dicho en muchas circunstancias, yo hubiese dado mi vida por el hermano Samuel antes de los 22 años, porque para mí él era mi todo, él era la persona más valiosa en el mundo. Ese era mi pensamiento, no puedo hablar por los demás, ¿verdad? Pero ese era mi pensamiento hasta los 22 años, y después de ahí ellos se convirtieron para mí en unos líderes sociales que tuvieron todo mi respeto, toda mi admiración, hasta que ya no consideré, ¿sí?, que era algo apropiado que se acercaba a una doctrina sana. Adelante, Isaac. Gracias, gracias, Aver, por aceptar la invitación para estar con nosotros. Y bueno, aquí varias personas que te han saludado, no sé si quisieras despedirte de ellos. Sí, saludos. Ah, ok. Sí, a todos, la verdad, mira, me gustaría decirte algo, Isaac. Hay personas que no comparten nuestra manera de pensar, que dicen, ¿para qué hablan de Dios? Pero mira, te voy a decir algo. Yo respeto a las personas que se han hecho ateas. Yo alguna parte de mi vida, en mi juventud, abracé el ateísmo creyendo que esta filosofía era algo que me iba a ayudar. Pero luego entendí que no lo era así. Entonces yo por esta razón no puedo andar diciendo por el mundo que dice la palabra de Dios que todo hombre es sabio en su propia opinión, y que dice la palabra de Dios, necio, en tu corazón te has envanecido, y que dice no creer en Dios. O sea, no puedo andar yo acusando a las personas, cosas que ellos no creen, los tengo que respetar, ¿sí me voy a entender? Yo no encuentro la razón, ¿sí?, de que la persona que no considera, que no cree en Dios, se ponga a decir él que es tolerante cuando no tolera el respetar a otras personas y pide que lo respeten a él. O sea, creo que es algo muy incongruente. Entonces, le quiero decir a todo el auditorio que les agradezco por estar aquí, les agradezco por no compartir mi pensamiento, pero les agradezco por respetarlo, y crean que en mi canal, Herederos del Padre a través de Jesucristo, siempre va a haber un diálogo respetuoso para ustedes. El que quiera entrar, pocas veces me conecto en vivo, pero voy a tratar de hacerlo más seguido, dialogar del tema que sea, ahí vamos a estar, y aunque no compartamos la misma idea, siempre va a ser respetada, Isaac. Igualmente te invito a mi canal, tal vez más adelante, yo apenas tengo relación contigo hace unos días por WhatsApp, pero tal vez más adelante no compartamos algún pensamiento, pero puedo decir que siempre de mi parte va a haber un respeto hacia tu persona. Muchas gracias, hermano Ader, igualmente, tiene todos mis respetos, no lo conozco muy bien como usted dice, pero bueno, eso tiene solución, ¿verdad? Ya podríamos platicar en privado y podremos ponernos de acuerdo, organizarnos para tener futuras colaboraciones. Ya sea que usted venga para allá o que yo vaya para su canal o como sea, de mi parte tiene las puertas abiertas de este canal, tiene las puertas abiertas de este canal cuando quiera participar. Y bueno, nuevamente muchas gracias por haber aceptado la invitación a esta entrevista. A toda la audiencia, Sofía Sánchez, Dios te bendiga, Héctor Vera y a todo, Rambo, todos los conectados. A toda la audiencia les invito a que se suscriban, al canal de mi hermano Ader. Su canal se llama Herederos del Padre a través de Jesucristo, y como lo dijo él, hay una diversidad de canales, hay una diversidad de ramas, de tópicos, de temas, de enfoques, pero la apologética es absolutamente necesaria, porque no puedes sacar a una persona de una secta religiosa sin la Biblia, sin la apologética, es imposible. Entonces, la psicología y las otras herramientas son buenas, pero yo creo que son un complemento. Desde mi punto muy humilde de vista, aunque mucha gente no está de acuerdo, para mí es más importante la apologética y después lo otro. Así yo lo pienso, pero bueno, que no cree igual, pues bueno, no importa, ¿verdad? Pero como dice el hermano Ader, si nos respetamos y somos humildes, vamos a poder llegar más lejos. Pues que tengan buenas noches, Dios los bendiga, nos vemos en la próxima. Gracias, hermano Ader, hasta luego.